Listo, estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. Stream Avatars. LOL, que es un tiempo. Stream Elements dice: el ISO 1 is now live. Stream y Super Mario Maker 2, Super Mundos y Desafío Infinito. Ah, muy se pasó este mundo. Bueno, ya que. Bueno, vamos a darle niveles que hay. Que hay hoy. Your like, buena Kevin. Bueno, vamos a ver. Ah, desafío Mario sin fin. Vamos a empezar con esta pasada pena. Buena Jesús. Está bien clásica la música cuando está de noche. Bueno, cuando está oscuro. Bueno, lo que haya por acá. Ah, pero ¿cuál es la gracia? Bueno. Oh, muy fácil. Muy fácil. Bueno, más el otro fácil para calentar y subimos la dificultad. No entiendo, ¿ya tienes un PC? Que la mayoría de veces si uno ya tiene un PC, pues se le compra la mejora que le falte. No tenés que gastar tanto. A ver qué hay por acá. Bueno. ¿Será que me trolean ahí? Ni llegó una notificación de directo. Ah, bueno. Ya veis por qué no hago directo en Facebook. Qué pena. Ah, bueno, por acá se pasaba. Sí, es que Facebook me tiene a mí bien apartado, no sé por qué. No le llega la notificación a nadie. ¿De cómo así de tener un segundo PC? Ah, un PC de segunda. Ya te entendí ya. Sí, un PC de segunda aguanta. De hecho, como que la idea más razonable por este momento. Hay bastantes PCs de segunda con buenas especificaciones y que aguantan bastante.
mientras que tengas a alguien confiable en un sitio confiable donde comprarlo, todo bien. Corre. Bueno, se murió. Ah, bueno, yo me largo de este cuadro. Y por acá. Bueno, voy a ir todas tus cosas entonces. Miércoles. Por acá. Ah, ok. Toca subir en esa bola. Bien. Bueno, estos son para abajo. Estoy ciego, no veo nada. Uff, asustó esa vaina. Bueno, me toca brincar encima de, de las bolas eso. Ahí está. Estuvo fácil. Bueno, igual estoy jugando en dificultad fácil, así que es de esperar que esté así de fácil. Ok, por arriba. Ah, ¿en serio? Bueno. Bueno, fácil ya solo tengo dominado. Alguien que tenga Monster Hunter con usado, sí se puede comprar usado, creo. Solo que no, yo no, nunca he comprado juego usado en PC, así que no sé cómo sería. Pero sí se puede. Bueno, ahora sí, vamos a ver normal cómo me va. ¿Quién llegó ahí? Hola, Nelsi. Buen Alberto. Bueno, ya está llegando la gente, todo bien. Luigi's Quest 4-4. Vamos a ver cómo es. Ah, ya me troleó esta vaina. What the fuck? Bueno, pasé, no sé ni cómo. Por eso, alguien comprado es lo mismo que usado. Ok, por acá. Ay. Uy, ay, menos mal brinqué. Listo. Primer mundo sin perder una vida. ¿De qué te ríes, Nelsi? Winter Wonderland. Vamos a ver este mundo que es. Sí, empecé, son lo mismo. Como el CD no está, sino que es juego digital.
no se puede bajar. Nope. Okay. Ah, uy, de la que me salvé. Esto me trae recuerdos, LOL. Sí, lo único malo es que los mundos de este Mario son bastante sádicos en comparación a los recuerdos que uno tiene. Ah, se me pasó por acá. Ah, bueno. No me jodan. Nos trolearon. El problema es que tengo poquita vida. Y si lo trolean a uno, paila. Espera, es mejor por acá abajo. Hola Natalia, estás perdida. Bien. Parece que por acá arriba no hay nada. ¿Qué les iba a preguntar? ¿Ustedes tienen Twitch? Ay, se me olvidó otra vez que está ese coso ahí. Ah, bueno, ya perdí la vida. Buena Jamaica. Bueno, no sé ni cómo estoy haciendo, pero me estoy acumulando las vidas, así que todo bien. Llega a la meta como Mario Felino. Todo bien. What the fuck? Por acá. Eso no se rompe. Ah, ok. Sí, es que Mario Maker es un juegazo, la verdad. Bueno, breve. Ah, ¿yo para qué me metí ahí? Marica, ¿yo para qué me metí ahí? Ah, ya. Hice todo más difícil. Buena, Alejandro. A ver, ¿y aquí qué me invento? No puedo verme. F. ¿Qué dice Adrián Ontivero? ¿Se puede pasar un nivel? Ah, bueno, todo bien. Dale un follow y de enseguida pásame el nivel. Dando y dando. ¿Cómo será este mundo? Listo, ya lo pruebo. Ah, que yo solo destruí cuando me se pasaba. Qué buena. Espero no sea un nivel troll. Sí, lo voy diciendo desde ahora. Para el nivel troll me salgo. Ah, bueno, todo bien. Termino este y pruebo esto ya, a ver. Re bien. No, loco, los niveles troll no aguantan.
Hay una cantidad de niveles troll que no. Johan-Caro dice: ¿qué onda, jijiji? Al fin llegó primero en Twitch. Todo bien, Johan, ¿cómo andamos? ¿Qué más, Giovanni? Bueno, vamos a darle salir acá. Y vamos a ver el mundo que me pasaron. ¿Cómo es el ID? PB9 31Y 7XG. Johan-Caro dice: ¿cómo estás, bro? Yo bien. Ah, re bien, re bien. Adriano Genesis 2, que Joseph-Alexander-XD dice: ¿qué onda, panas? Listo, ya se llenó Twitch otra vez. Hablando de eso, vamos a colocar acá en Facebook el enlace: twitch.tv/elyeso1. Que mi cuenta en Facebook está como vetada. Gracias, Natalie. Va a fijar. Ah, les cuento. Mañana creo que voy a hacer maratón de Monster Hunter. Unas 6 horitas bien bacanas. No sé a qué hora estoy empezando, pero estoy avisando en la página en Face. Uy, está difícil. Ah, hay que hacer lo mismo otra vez. No, todo bien. ¿Qué más, Joseph? ¿Todo bien? Ah, shit. Ay, ah, ah, me morí. Ey, ¿qué? ¿Cómo? Ese salto ya lo hice. ¿Cómo no lo voy a poder hacer otra vez? Buena, Billy. Ahí está. A ver. Ah, super precisión esta vaina. Todo bien, Billy, ¿cómo andamos? LOL, quiere pasar apenas y ya. Pero vamos a sacarlo de genial de una. Que se ve que me voy a demorar un ratico en este mundo. Ah, bueno, te voy diciendo, Kevin, no te voy a pasar las misiones. Y voy a jugar con unas cuantas, pero no te las voy a pasar. Hay mucha gente que entra con equipo de rango maestro en misiones de rango bajo y básicamente terminan matando a todos los monstruos como en 2 minutos. Así no paga. Ey, no. Está difícil. Listo. Está difícil. Ay, yo quise ahí. No, marica. Me voy a demorar un siglo pasando los 2 primeros saltos. LOL. Sí, Jamaica está siguiendo. Ah, bueno, todo bien, Jamaica. Solo hay uno. No. Tengo un delay bien bacano. Ah, mucha troleada. Yo dije que no, voy a poder brincar entonces en la plataforma para que me quede más fácil. Sí, claro. Que no me puedo ver siquiera. Cajamaica dice: hola por acá, eh.
Todo bien. Bueno, ahí está primero. Pero espera. A este no entendí cómo es este. O sea, presiono ahí. ¿Y este cómo es? Ah, qué hueva. No. Problema con este mundo es que no estoy entendiendo qué es lo que me toca hacer después de esto. Como brinco acá. Bueno, voy a regresar ya otra vez. Oye, ¿cuál es ese Pokémon que te salió, Jamaica? No, marica. Sí, yo sé, soy re malo en esta vaina. Uy. Ah. Ok. Marica. Holy shit. ¿Y ahora acá cómo paso? Por acá. Bueno, aquí me retiro. No tengo ni idea de qué tengo que hacer ahí. Ya está, muy loco. Jamaica. Dice. Es un Big Treble y no sé cómo cambiarlo XD. Ah, bueno, si estás en computador y tú le das clic a la imagen del video, aparece un... ¿Cómo se llama eso? Aparece un icono de una S. Tú le das clic y ahí te sale la selección de Pokémon. Yo bajo caro. Dice. No sigas ese nivel, se necesita la técnica de frenar la caída impulsada y volverla a hacer. What? Esa vaina. Marica, yo apenas llevo jugando Mario Maker 3 semanas. No esperen mucho de mí. No soy tan bueno. Uff, casi me muero ahí. Sí, no tengo ni idea de qué cancelación me están hablando ustedes. ¿Qué no? ¿Qué cancelación de inercia en el aire y no sé qué vaina? No. Yo solo sé correr y brincar, marica. Correr y brincar. Son las técnicas que yo manejo aquí. Llega a la meta como Mario Super Bola. Dentro de un rato. What the fuck? Cajamaica. Dice. Ni idea. No sé a dónde te refieres, jajaja. Ah, ok, está el botón por acá. Ahí entendí. Cajamaica. Dice. Pero bueno, me quedo así como este bicho feo, UV. Ah, bueno, pero es que igual también toca preguntar si tú estás en... LOL. Me toca pegarle a Pau. Sí, me toca pegarle. Ay, qué paciencia. Gracias, Eva. Más para acá. Tu Stickman 27. Ahí está. Dice. Buenas noches. ¿Qué más, Danilo? Te apareciste. En Stickman 27 dice: los invito a un desayuno. Yo cambio un desayuno. Dice: la técnica de la caída es un poco difícil de hacer ya que tiene que mover los dedos rápidamente. Ok. O sea que no es mala idea entonces ponerme a buscar como algún video que tenga tutoriales de esta cosa. Ok. Creo que de aquí no me puedo devolver. Ah, no, mentira, sí, me puedo devolver.
Deja y juego otro par de mundos acá y pruebo el tuyo otra vez, Adrián. Ok, está creativo con esta vaina. No, ¿qué me toca hacer aquí? Era obvio que iba a pasar eso. Era obvio. Buen Stigma 27 dice: qué buena. No, 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 qué mala. Una troleada bien bacana, ¿eh? Igual. Para abajo no hay nada, vamos a ir por acá entonces. Ah, que tiene con 10 Pou. Mucha hueva. Me toca hacer que rebote y pegue allá. Johan-Caro dice: es mejor que practiques la técnica, te puede salvar en varias ocasiones. Twin Sigma 27 dice: en los de abajo XD. Twin Sigma 27 dice: Pau asterisco. Tampoco. Yo aquí me fregué. Bueno, tocó tirar. Ay, qué troleada. Qué troleada tan firme, marica. Lo ignoro y vamos para acá directo. Eche cariñame. Hay alcohol. O sea, ese pavo, ¿cómo lo cojo? Marica, what the fuck? Bueno, vamos a resetear esto, que no tengo ni idea. Asans dice: ahí no te marca un ladrillo donde pegar. Buenas, Sans. Tres nuevo por acá, pero creo que tu consejo me sirvió bastante porque ya la hice. Is. Ah, cállate. ¿Cómo que nada? Bueno, ahora sí se va a poder. Oye, a Sans, ¿cómo haces tú para tener ese icono que tiene? No me jodas. Marica. ¿Cómo me vino a dejar matar así? Caro. Dice: párate en la esquina y disparas. Si fallas, saltas y disparas.
No, es que igual ya lo tenía hecho. Ya lo tenía hecho. Es que soy una hueva y brinqué mal a lo último. Dinos tú. Dice: hola, ayer vine a tu stream, perdón si insulte a alguien, PPR que mi metiche hermano pescó mi teléfono y se metió a Twitch, perdón si ofendí a alguien, perdón, mi hermano de 10 años se metió, perdón. Dice: teníamos esa sospecha. Seguí la cuenta de Twitch y escribí en su chat. Yo creo que ya, con eso está bien. Pero igual el emoji, el emoticón que tienes en el avatar, no, no sé cuál es. Dice: insulto a alguien el metiche. Nah. Al fin. Fíjeme todas las monedas que pueda. Ay, ya ni más moneda. Dilustun dice: ah, ok, perdón en todo caso. No, todo bien, no pasó nada. Nada, nada de gravedad, más bien. Ahí está, fin. ¿Qué más, Ulises? ¿Todo bien? No, de hecho simplemente estuvo insistiendo bastante que jugásemos uno de sus mundos. Dice: si no, volveré a dejar solo mi celular. No, todo bien, solamente estaba era cansón para jugar uno de sus niveles. Yoshi Hills 2. Es como Silent Hills. Uno menos. Casi me trolea esa cosa. Ok, está sencillo acá. ¡Ey, no! Me troleó esta vaina otra vez. Dilo. Maldición. Dice: no, en realidad esa es mi cuenta de Mario Maker 2, solo que le cambio ropa y cara. Arriba. Bien. Ey, ¿cómo me va a pegar eso a mí mismo? ¡Ah! Freddy 1223 dice: buenas, buenas. Buena, Freddy. Shit. Bien. Johan bajo caro dice: llegó el segundo admin, señores. Vamos a ver cuántos bots llegan otra vez. ¿Cómo hago ese salto? Freddy 1223 dice: no, no se puede. Asis. Dilustun dice: ok, perdón si insulte o moleste tanto, perdón, mejor me retiro. Y por cierto, dijeron que Tina sospecha que era el PPR, que eres adivino. Twin Stickman 27 dice: la cagaste. Twin Stickman 27 dice: necesitabas el caparazón. Yep.
Okay. No, aquí vamos bien. Dilustun dice: ok, me retiro, bro. Babey. Todo bien. Oye, Freddy, estaba comentando Dilustun que supuestamente era el hermano de él que estaba conectado el otro día. Supuestamente. Toca creerle. Uy, nuevo récord y con 7 vidas. 23. Dice: no creo, Emka. Freddy 1223. Dice: pero bueno. Sí, pero bueno, ya más se fue, ya que. Holy shit, ¿sabes que me iban a salir con esto? Ah, breve. Twin Stickman 27. Dice: que te lo crea tu madre, XD. Está bien. Twin Stickman 27. Oráculos peliones. Pixel Bob, Pixel Bob. Dilustun dice: si el remetiche, créame, ok, mejor me retiro, adiós, cuídense. Mata, maldita sea con estos niveles trolls. No es como marica, ¿no? ¿Cómo se va a dar cuenta de que lo van a joder aún así de bacano aquí? Ah, sería chévere si diesen como alguna indicación o algo. Pero es que no hay nada. Buena, Alex. Bien. Johan guión bajo caro dice: chales, son reculeros ustedes. Cures peliones. Reculero que hizo este nivel. Mira, era esta. Breve. Y ese leído que decía ahí. Es como Mario Maker apenas. Bueno. Bien. Otro más. Y otra vez con... No, mentira, que es con 8 vidas, creo. Ah, no, una sola. Marica, nuevo récord. Bueno, estoy mejorando entonces. Ya mundos que son en dificultad normal, ya hago un récord decente. Uy, ¿qué hice ahí? Ah, no se destruyen, todo bien. Buena, Nathan. ¡Ay, qué idiota! Marica, esa caída me dolió. ¿Qué más, Cristian? Asans dice: LUL. Marica. ¡Oh, no! O sea, el mundo está sencillo. Es que yo soy una hueva. ¿Es en Switch o en emulador? En Switch. Para que estos dos caigan. Maldición. Ey, no, ¿cómo se va a destruir eso mientras no tiene sentido?
Voy a perder toda mi vida de forma súper pendeja. O debería simplemente avanzar sin coger eso, que está medio peligroso. Twin Stickman 27 dice: bien jugado. Ay, casi. Eso era lo que había que hacer. Re sencillo. Bueno, ahí no se puede hacer nada. Ah, pierdo otra vida más y ahí sí quedo bastante apurado. ¿Qué más, Ángel? Ah, bueno. Johan-Caro dice: las plantas pirañas de Mario 3D se pueden pisar en la cabeza por si no sabías. Ah, bueno, no sabía de hecho. Buena por ese consejo. Bueno, seguimos en nuevo récord. Time Travel Toss. ¿Qué es Tussle? No conozco esa palabra. Bueno, tocó por acá. Está a esta, así se puede. No me troleen aquí. Ah, no, excelente. Pucha, si me trolearon. Joda, es que soy muy hueva. Igual ya hice nuevo récord, así que todo bien. Complicado. ¿Qué dice Johan? Una broma, una pregunta que no me deja dormir. La voy viendo pone duro un huevo que hablando de una papa. No me deja. Dice: esa piedra que te mato, te puedes parar encima de él también. Puta. Marica. Asans dice: LUL. Marica. Troleada tan hijo de puta. Pero pues es que podría simplemente mirar qué es lo que hay a la derecha y ya. Johan-Caro dice: no, que hiciste jajajaja. Pero me devuelvo y no hay nada por allá. Ok. What? Johan-Caro dice: esas piedras pueden modificar la forma en la que se mueven. No entendí. Tampoco. Ah, bueno, pues ese hielo con la bomba. Algo, hombre. Ah, no me dio nada. Bien.
Uf, Johan bajo caro. Dice: o sea que se unas se mueven a la izquierda o la derecha, también arriba y abajo. ¿Cuánto me costó el control? Pues esto es un control de Play 4 que estoy usando. Estoy usando un adaptador para Nintendo Switch. Control me salió por lo que cuesta más de Play 4, lo siento. Y el adaptador, ¿sabes? Es un poquito caro, pero... Pero el adaptador lo vale. No entendí lo que me dice Johan. No, Mari, que quieren el comienzo. Estas cajas no. Asans dice: las piedras grandes cuando vuelven pueden mover las chicas si se le cruzan. Creo que eso. Johan guión bajo caro dice: si serás guá. No. Ay, hombre, voy a perder todas las vidas en este mundo. Es que ya está en la última. ¿Qué más, Brandon? Pero ya coge las monedas, no vale la pena para nada. Bueno, la última vida va a estar bien sufrida. Y por acá entonces. Bueno, yo me largo de aquí. No, pues me puchara por acá. Otro checkpoint. Bueno. ¿Eso era todo? No. Bien. Bueno, seguimos porque son tres vidas que saqué acá. Re bien, me recuperé un poquito. Bueno, seguimos con nuevo récord. 10. Ah, no, mentira, 9. World Flashback. Un recuerdo de guerra. Me van a encender a pura bomba esta vaina. Ah, ok, no. Bueno. Johan guión bajo caro. Hey, no, ¿qué dice, es esta miércoles? Tú no jugaste Mario 3D World. No. Bueno, entendí por qué se llama recuerdo de guerra hasta en este mundo.
Ok. Twin Stickman 27. Dice. Recuerdos de Vietnam. Recuerdos de Vietnam. Bueno, y ahora de acá para dónde voy. Espera, hay superficie allá. Me toca tirarme. Valen 20103. Dice. Hola. ¿Qué más, Valen? Dice. Con spin no pasa. Valen 20103. Dice. Hoy te traigo un nuevo nivel XD. De una. Valen 20103. Dice. Ve uno dos nuevos niveles, creo, no sé, XD. Me voy a jugar este y ves colocándome el ID de primero entonces. Todo bien. Querido hipo. Fredia 1223. Dice. Da. No, pero mejor. Caja Mike. Dice. Valen, esperamos que no sean tan difíciles como el speedrun de la vez pasada. Fredia 1223. Dice. Tú sí sacas niveles rápido. Valen 20103. Ey, no. Dice, ¿cómo se maneja esa cosa? No son difíciles, XD. Marica, ¿cómo se maneja esa vaina? Eso es lo malo de no haber jugado 3D World. Soy una hueva. Valen 20103. Dice. Aunque si quieren que les mande el speedrun, solo díganmelo. Sonrisa con cuernos, sonrisa con cuernos, sonrisa con cuernos. Marica, risa como dice el emoticón. Sonrisa con cuernos, sonrisa con cuernos, sonrisa con cuernos. No, bro, jajajajaja. Valen 20103. Dice. XD. No, este me parece más confiable. Ah, qué mundo tan fácil. Pero es que en serio no sabía usar ese poder, entonces por eso perdí la vida. Dale, ya pruebo mundo de Valen, a ver. T2 KXV LFG. Uno más, super speed but still. Valen 2-0-1-0-3. Uno más, very short, pero fun. Hope you like it. Okay. Hagamos algo. Si ahora consigue 3 follows en menos de un minuto, empezando ahora, se pasa mi speedrun XD. Caja Maica. Dice. Maldita sea, no quiero ser más Big Treble y no supe cómo cambiarme. F. Marica, si estás en PC, hay un icono bien sencillo ahí. What the fuck? ¿Eso era todo? Bueno, Valen, tira el otro, que está muy fácil. Valen 20103. Dice. Pero no viste el glitch XD. Valen 20103. Dice. Es el glitch. Cajamaica. Dice. MCA. No sé cuál icono te refieres, jajaja. A ver, todo el mundo, cambie ese Pokémon y dejemos a Jamaica como coso raro, feo ese. Marica, ¿cuál es el glitch? ¿Qué me toca hacer para sacar el glitch? Valen 20103. Dice. SXD.
Valen 20103. Dice. Solo corre. Mario time. Valen 20103. Dice. Pegándote en el trampolín XD. Eso no es un glitch, no seas loco. Bueno, ¿cuál es el otro? Este lo hice ayer, creo. Y este también. ¿O será este? Uno más, go on. Valen 20103. Dice. 4Q0PSBRJG. Valen 20103. Dice. Aunque creo que ya lo jugaste XD. RJG, vamos a ver. Valen 20103. Dice. Ah, no, ya lo jugaste XD. Sí. Johan-Caro. Dice. Cajamaica es Pokémon que tienes, es la evolución final del mío, apenas me di cuenta. Valen 20103. Oye, ¿verdad? Dice. Bueno, tengo un nivel más que mandarte. Valen 20103. Bueno, ya lo pruebo. Dice. WXJJV7DKF. Valen 20103. Dice. XD. Cajamaica. Dice. Sí, lo sé, jejeje. No me gusta, V. Ok. Johan-Caro. Dice. Valen, qué spameada de chat te estás haciendo. Oye, ¿verdad? Cajamaica. Dice. Ya pude, jajaja. Ahora esperar a ver si cambio de forma, V. Marica, ese salto, ¿cómo lo hago? Haz con el otro Mario. Fuck, damn it. Valen 20103. Dice. No es mi culpa lo del Batex D. Toco ir por acá. Johan-Caro. Dice. No le echas la culpa al Bat. Sale vivo, no sé ni cómo. Necesito uno de estos que los mata todito. Valen 20103. Ahora sí. Dice. Bueno, es que hablo mucho, XD. Chupalo 149. Dice. Hola, preciosa, ¿juegas mi nivel sí o qué? Yo jangueo bajo bloqueado bien bacana ese chúpalo. Dice. Con ese Mario puedes recoger esas tortugas y lanzarlas. Ok. Oh, damn it. Yo no quería hacer eso. Chupalo 149. Dice. BTCRR5WTF. No, men, perdiste tu oportunidad por andar saludando con grosería. La regla es sencilla. Y es algo obvio, ¿no? Razón el nombre que tiene. Gracias, menitna moderadores. Muchas gracias. Valen 20103. Dice. CXD. Sí, es como hay normas básicas de respeto. Marica, ¿qué hago aquí? Johan-Caro. Dice.
Tampoco jugaste el Mario 2, ¿verdad? Sí lo jugué, pero era malísimo en Super Mario 2. Y va el problema es aquí cómo paso. Acá no hay nada. Bueno. Me voy a equipear este nivel. Malen 20103. Dice. Tienes que llegar con el hongo de SMB2. Ok, mucho más sencillo todo así. Bien, yeah, mucho más sencillo así. Porque soy tan manco. Valen 20103. Dice. F. Pero igual la pregunta es, llegué acá y ahora qué. No, y esos son cosas de allá. Los Goombas esos no me van a dejar pasar. No sé. Valen 20103. Dice. Ah, no. Jeje, creo. Mira que no. Valen 20103. Dice. Saca las nubes. ¿Saca las nubes? Ah, marica, claro. Igual no pasa nada. Igual, ¿qué? Valen 20103. Dice. Ahí está XD. Buena. Assange. Dice. Jaja. Ese Assange ha estado cagando de la risa viéndome. Maldición, porque soy tan malo. Sting by Canyon. Canyon. Okay, bajo dice, estaba viendo si pensabas en hacer eso. Johan-Bajo-Caro dice, por eso no dije nada. Valen 20103 dice, che, ya te quitaron el Sadogan en los directos de Facebook, XD. Nada. Ey, no. Ey, ¿qué pasó aquí? Ok, bien. El Shadowban en Facebook, nada, eso sigue de largo. ¿Qué dice Jack? ¿Qué son o quiénes son los Pokémon de abajo? Esa es la gente que tengo viéndome en Twitch. Ahí tienes el enlace abajito. Si te pasas a Twitch con tu cuenta, te aparece un Pokémon abajo también. Gracias a Shadowban de Facebook, en este momento soy más popular en mi cuenta nueva de Twitch que en mi cuenta de Facebook. Uff, cantidad de avispas. Bien. Siento, si quieres, pásate a Twitch y allá te aparece Pokémon de una. What? Creo que me queda afuera. Pero espera, este es Mario Gato. Supuestamente Mario Gato se engancha en las paredes. Supuestamente. Ah, ok. Caja Maika. Dice.
para allá. Espero no te salga un Big Trevel. V. Man quedó traumado con su Pokémon. Que dice Kevin, bueno bro, te dejo que se me apague el cel, entonces mañana me avisas cuando subas lo de Word. Bueno, todo bien. Bueno, no sé cómo, pero tengo una vida más que hace rato. Super Mario Noster 1-1. What the fuck? Esto no tiene nada de 1-1. Toda la música. Bueno, checkpoint fácil. LOL. What the fuck? Venga moneda, yo quiero vidas. Oh, re bien, más vidas para mí. Igual voy a seguirle dando un rato a estos desafíos, en fin. What the fuck es ese párrafo? Una vez había entrado un hacker a un directo que también tenía esos Pokémons que tienes tú abajo y se puso un Pokémon, pero puso el Pokémon tan grande que literal no se veía ni el directo XD, literal el directo era todo azul del Pokémon que ni siquiera sabía cuál. Gracias. Me hiciste pegarle una muteada bien bacana lo de chat. Valen 20103. Dice. Sorry. Valen 20103. Dice. XD. Twin Stickman 27. Dice. Que mantan HP. O sea, lo dejamos porque Valen es mejor, pero igual. Bro. Por favor. Si ya te dijimos que no. No tienes que mandar más mensajes así. Johan-Caro. Dice. Valen, estás jodiendo, ¿verdad? Valen 20103. Dice. Carita triste. Ya, dejémoslo, que tampoco tanto regaño para niña. Bueno, estas vidas las voy a farmear, ¿qué carajos? Marica, y se salió una vida de aquí. Johan 86. Dice. Modera tus mensajes, Valen, pero te perdono igual XD. Yo quiero monedas. Valen 20103. Dice. Bueno, Jorgider. Leí de una poke. Marica, qué regaladera de vida tan bacana. No se puede hacer nada con eso. Y estos mundos son los que me gustan, porque no te quieren trolear ni nada. Ah, miércoles. Bueno, llegué preciso y perfecto. Esta miércoles no la sé usar. Marica, nunca voy a aprender a usar ese poder. Y que de comienzo, sí. Oh, malista sea.
Bueno, así ya las monedas no las necesito, entonces voy rápido por acá. Esto es mucho más fácil de usar. Miércoles. Ah, ok. Qué bien. Re bien. Johan-Caro dice: ¿qué haces? Usa la bala, es más rápido. Pero no sé usar la bala, es ahí el problema. Let's go. Hay que ser recursivo. Si no sé usar una cosa, entonces uso la otra. World War II. Severo helicóptero ese. No subo por acá, nada. Uy, casi. Ah, me jodí yo solo ahí. Yo sabía que iba muy bien y tenía que morir en algún punto. ¿Quién le dio like? Si no salió el nombre, porque Facebook. Lex Luca. Gracias. Si quieres, pásate a Twitch. Tenemos chat de voz y todo allá. Pokémon y de toda vaina. Bueno. Y tú y todo. Johan-Caro dice: ¿desde qué horas inicias el directo de mañana, ya que mañana también trabajo? Es que esa es la pregunta, yo tampoco sé qué hora voy a empezar. Porque tampoco sé a qué hora me voy a despertar mañana, lol. Marica, es que la flojera siempre le gana a uno. Yo creo que por la tarde. Hora de Colombia, claro. Ah, yo no iba a hacer eso. Wait, what? Un lanzamisiles en un coso de eso. Me quito de aquí mejor. What the fuck? Un esqueleto tirando bombas también. No, marica, ¿qué más me van a tirar ahora? Bien. Ya estaba pasando de largo este mundo. Mm.
No, sí, en serio, no sé a qué hora. Yo diría que como a las 2 de la tarde mañana. Holy shit. What the fuck. Men, que me toca saquito, ¿qué? Johan-Caro dice: me retiro, bro, mañana madrugo y tengo mucho que hacer. Todo bien. Pegarle con cola no vale, hace nada. 20103 dice: ok, adiós, lobo vecino. También te vas tú, ¿vale? What the fuck. Johan-Caro dice: vemos, bro. Ay, que hay tanta cosa en la pantalla que no sé. Dice Johan, te cuidas. 20103 dice: no me voy yo. Ah, no, todo bien. Marica, no sé qué toca hacer aquí. What? No sé qué cambió, pero bueno. Igual que de Mario Colita, así que todo bien. Cajamaica dice: abajo el caparazón activó eso. Marica, tú tienes el juego, ¿cierto? Que no tengo ni idea cómo te diste cuenta de eso. Bueno, ya que. Cajamaica dice: desde acá se veía Ya lo dije, soy malísimo en este juego. Bueno, hice la primera pantalla en dificultad normal. Vamos ahora para dificultad experto, a ver cómo me va. Ah, ¿qué digo? Difícil. Cajamaica dice: era más cuestión de aguantar hasta que se rompieran los ladrillos y ahí bajaba ese co-opa. Ah, ok. Bueno, ahora sí, difícil. Let's go. Holy shit. Bueno, Yoshi aguanta esto. Ah, jueputa. Creo que puedo pasar por arriba. Simplemente dejando atrás a pobre Yoshi. Tampoco. No, marica, ya primer mundo que ve. Se mal el salto. Bueno, más hasta donde llego, ¿qué? Sí, hombre, no me tienen que decir eso. Ya me di cuenta que está muy difícil. No, marica, qué hueva. No, no se puede arriba. Perdí como 5 o 6 vidas por el gusto. The fuck. Mágica. ¿Cómo le hago acá?
Wow, primer mundo, ya quedé muertecito. No, y si me caigo, no hay nada allá abajo. Acá por este lado tampoco. ¿Será que toca seguir subiendo con el Yoshi? ¡Maldición! ¿Algún consejo, alguna idea? Ah, marica, sí se podía, sí. Tocó por acá. No, fue. Valen 20103. Dice: creo que tienes que agacharte en la cuenta transportadora. Valen 20103. Dice: con Yoshi. Ese Yoshi que quedó ahí, ¿cómo llegó ahí? Que mira que es cuando pasé por acá arriba. Ah, que Yoshi pasa cuando yo paso así. Ya entendí, ya entendí. Web. Marica, ¿por qué soy tan malo? Ahí va Yoshi abajo. Ok. ¿Qué le pegó a Yoshi ahí? Que hacen vidas. Marica, ¿qué es lo que le pega a Yoshi ahí? Ah, esto no tiene sentido. Valen 20103. Dice: le pega el pincho, creo. Creo. O sea, ¿soy yo o vi que esa almeja brincó? Igual si hago eso tampoco, no me funciona. Me quedé sin vidas. Me ganó primer mundo.
No, no. Maldita sea, Yoshi. Oh, Yoshi, te odio. No juego ni siquiera primer mundo. Valen 20103. Dice F. Sí, F total. Let's go. Llega a la mesa tras eliminar 15 Goombas. Cajamaica. Dice F. Ah, marica, qué rabia. Bueno, ahí están los primeros Goomba. ¿Qué clase de laberinto? Pero marica, creo que hay más de 15. Ah. Creo que hay más de 15. Me fueron bastantes ahí. Es otro combo. Ok. Ahí estaba el combo. Me toca bajar más. Ojo, están contaditos todos. No, me jodan. ¿Será que este me sirve para algo este poder aquí? Ey, sí, sí, sí me sirve. Está difícil que paso. No, mentira, yo tengo un récord como de 3 apenas. Un récord súper asqueroso tengo aquí. ¿Sabes cuánto es? Era, no, el récord es de 1. No había pasado ni uno. Qué asco. Ah, se me brinca. Por alguna razón creí que esa cosa empujaba. What the fuck? What the fuck? ¿Tú cómo es? Oh no. Nope. Oh no. Marica, no puedo. ¿Tú cómo es? Oh,
No, bueno. Yo sabía que iba a pasar si brincaba hundiendo un botón fuerte. Skipeado de una. Bueno, te necesito más horas de práctica para jugar esta vaina en dificultad normal. Muy teso, muy teso. No puedo. Bueno, la manquera me está afectando fuerte ya. Jamaica dice: eres yeso el teso, que nada te derrote, menos eso. Marica, ¿qué fue esa rima? Bueno, con paciencia. Ok, dificultad difícil es otro mundo. Cajamaica dice: traficando rimas, papi. Lol. Da risa como lo pronuncia bot. Que dice la rima con una seriedad. ¡Ey! No, un botón que no era. La manquera no me deja, marica. La manquera no me deja subir de nivel acá. Aunque mentira, antes solamente podías hacer desafío infinito en fácil. Tan normal ya lo puedo hacer. Ahora viene difícil. ¿Y aquí qué me toca hacer? ¡Ey! ¿Quién regresó ahí? Dilustun. Bueno, esta es la última vida que me queda. ¿Cómo pierdo catastróficamente? Mario, no hunda ese botón. Uy, maldición. No, marica. Bueno, y ahí se fue mi última vida. No pude. Uf. Los mundos difíciles son bastante jodidos. ¿Estos qué son? Ah, estos son súper fáciles. Vamos a ver si me encuentro otro supermundo bien bacano, como este. Mario 2D Land 1-1 Fine Greens. Ok. Eso es lo que necesitaba yo, un mundo 1-1 bien bacanito. Ahora que necesitaba un 1-1 bien facilito. Igual los supermundos empiezan así y después se van haciendo más difícil, más difícil, más difícil, más difícil.
cuenta que me voy a demorar unas horas bien bacanas aquí. Tocó así. Okay. Bien, menos mal brinqué encima de él. Buenas, Gil. Estabas perdido, man. ¿Qué más, Sil? ¿Cómo anda todo? Uy, casi me mató ahí. Si eso era un jefe, eso fue patético. Bueno, los que están todavía conectados, que debería jugar mañana. Jamaica. Dice Candy Frost carita sonriendo. No. Nope. Nope. No sé si todo, si jugó Monster Hunter de Nintendo Switch, creo que sí, que llevo rato sin jugarlo. Cajamaica dice, ¿por qué no? Porque es un juego de celular. ¿Quién llegó al chat? Lorax Falso. Ese nunca saluda, siempre está ahí. Ah, breve.
Un cara de dolor que ponen cuando se mueren. Hola, qué jefe tan difícil, marica. Qué jefe tan difícil. Que se vaya solo para borde. Cállate. Sí, yo para los juegos de celular no me llaman la atención. Así en mi celular el único juego que tengo es Castlevania Symphony of the Night apenas. Y eso solamente lo tengo porque es más difícil jugarlo en teléfono, creo. Bueno, más que tan difícil está el segundo mundo de esta cosa. ¿Se puso más difícil o se hizo más fácil o qué? Cajamaica. Dice. Y yo disque con el Dofus para celular, jajaja. Bueno, Dofus no lo critico, que hay gente que le saca plata a Dofus. Casi me mata ese. Cajamaica. Dice. Esa es mi idea, luego de armarme full y conseguir dinero easy. Lit. A ver si me consigo un tutorial cómo hacer plata en Dofus, entonces para ver si me retiro de los directos así. Nah, mentira, directo lo sigo haciendo. Le he cogido gusto a jugar así con compañía. Fue eso. Venga para acá. Muy bien. Siguen estando fáciles estos mundos. ¿Cómo pongo el chat acá?
Bueno, muchachos, yo creo que ya estuvo bueno para el directo de hoy. Vamos a pasarme este mundo que viene y ya sería el último. Estuvo muy fácil este supermundo. Me distraje pendejamente. Que no iba a estar fácil eso. Damn it. No está nada fácil. Nada. Okay. No, maldita sea. Ay, voy a mirar si me hago una llave o algo así, pero no. No sé ni cómo carajo hice para pasar por ahí. Bueno, Eduardo, te apareciste en el último nivel. Bastolor 40 dice: hola, Yeso, ¿qué tal? Ah, loco, de hecho, ya me estaba yendo. Ya me estaba yendo. Pero bueno, ya que te asomaste, vamos a darle un último mundo. Igual es temprano, creí que eran las 12 de la noche. Dice, sí, llegaste tarde. Áchale, llegué tarde. Como siempre, nivel 3 es nadando. Bueno, voy a pasarme este mundo todavía. Qué troleada.
muy fácil este supermundo también. Bueno, people, entonces, hasta mañana. Mañana en la tarde sigo jugando. Mañana en la tarde trato de hacer la maratón, que es... Yo sueño. Bueno, muchas gracias a los que me dieron follow y los que se quedaron. Ahí Facebook me notifica. No te confíes, Facebook no está notificando siempre. Dice. Igual ya le diste follow en Twitch, así que también te notifica. Listo, pues. Bastolor 40. Dice. Yap. Freddy 1223. Dice. Tú todavía hablamos con lo del anticristo. Bastolor 40. Dice. Adiós, yeso. Listo, pues.